dice sí. Hola, soy Carlos Polanco. Hoy quiero invitarte a que seas Magíster ICESI, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti y también para tu familia. Estoy en el campus de la Universidad de ICESI, ubicado al sur de la ciudad de Cali. 141.000 metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación. Me acompaña Claudia Escandón. Ella es la directora de la maestría en Derecho. Esta maestría cuenta con 9 concentraciones y además ofrece la posibilidad de recibir 2 y hasta 3 títulos en importantes especializaciones de la rama del Derecho. Claudia, saluda a toda la audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live y Webinar. Hola a todas y a todos los interesados en nuestros programas en Derecho. Les doy la bienvenida y espero que a través de este video puedan resolver todas sus preguntas y todas sus dudas acerca de nuestro programa. Claudia, empecemos por explicar de qué hablamos cuando nos referimos a que la maestría tiene 9 concentraciones. Mira, Carlos, cuando hablamos de que nuestra maestría tiene 9 concentraciones, nos referimos a que tenemos una maestría en Derecho en modalidad de profundización. ¿Qué quiere decir? Que nuestro estudiante tiene la oportunidad de escoger 9 líneas distintas en el área del derecho para profundizar dentro de su programa de maestría. ¿Cuáles son esas 9 líneas? Tenemos derecho empresarial, derecho comercial, derecho tributario, derecho público, derecho procesal, derecho judicial, que es la única aquí en Colombia, derecho penal, derecho laboral y de la seguridad social, y nuestra nueva concentración que estamos lanzándola este semestre, que es Derecho de Daños, que al suroccidente colombiano es el único programa que, digamos, que se ofrece innovador en el campo de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual y del Estado, y que es transversal a todas las áreas del derecho. Entonces, cuando hablamos de que tenemos 9 opciones de concentración, estamos hablando de esas 9 áreas del derecho en que nuestro estudiante puede profundizar. Claudia, anteriormente le comentaba a nuestra audiencia que pueden obtener hasta 2 y hasta 3 títulos. ¿De qué se trata esto? Bueno, ¿qué quiere decir que pueden tener 2 títulos? Empecemos por eso. Nuestro estudiante que se matricula como magíster en Derecho, que quiere obtener ese título, va a tener la posibilidad de obtener 2 títulos. Uno, magíster en Derecho, y el segundo es especialista en la concentración que él elija. En alguna de esas 9 áreas que yo anteriormente les mencionaba, pues entonces va a obtener su título de especialización. Si nuestro estudiante se matricula para ingresar ahora en el segundo semestre, pues si cumple todos los requisitos académicos en temas de créditos y en temas de trabajo de grado, puede obtener primero su título de especialista, continuar estudiando y al finalizar obtener su título de magíster en Derecho. No es obligación obtener primero uno y luego el otro. Puede estudiar sus 2 años y al finalizar obtener sus 2 títulos una vez cumpla con todos los requisitos académicos y el trabajo de grado, como te lo mencioné. Las 2 ceremonias son en distintas oportunidades, pero va a obtener sus 2 títulos siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Claudia, tengo entendido. Perdón, qué pena, te interrumpo. Me faltó okay. el tercer título que hacía parte de tu pregunta, Carlos. ¿Qué quiere decir tercer título? Esto aplica para nuestro estudiante que ya obtuvo su título en magíster y en especialista en derecho. Él puede en cualquier momento solicitarnos ingresar a una de nuestras otras especializaciones. ¿Qué va a pasar? Que va a tener un beneficio y es el de la homologación en tiempo y en dinero. Lo que hacemos es mirar las materias que él ya cursó y contrastar con esa nueva especialización para saber cuáles no tiene que volver a ver. Entonces, la homologación puede ir hasta el 50% de créditos, que como te dije a un inicio, representa ahorro en tiempo y en dinero. Va a haber solamente las materias que son propias de esa concentración. Te doy un ejemplo, dentro de la especialización va a haber derecho constitucional, ética, esas 2 materias ya no las tendría que ver. Entonces, a eso nos referimos con la posibilidad de que nuestros estudiantes obtengan un tercer título. O sea, eso quiere decir que una persona que entra a estudiar la maestría, cumpliendo los requisitos, saldría con 2 especializaciones y una maestría. Es posible, ¿cierto? Una vez obtenga ya haga su programa de maestría, obtenga su título en magíster, su título en especialista y en cualquier tiempo puede regresar a nuestra universidad
y decirnos que quiere hacer una nueva especialización y operaría, digamos, esa, ese beneficio de la homologación. Eso representa un alivio económico. Y en tiempo. Ok, bueno, Claudia, cuéntanos cuánto dura la maestría y cómo es la malla curricular. Bueno, la maestría tiene una duración de 2 años, se divide en 4 semestres los periodos académicos. La malla curricular, ¿cómo se divide? Tenemos unas materias del núcleo común, como las llamamos nosotros, o del currículo central del derecho, y que son transversales, ¿cierto? Derecho constitucional, ética, derechos sociales, argumentación, interpretación jurídica, entre otras. Esas materias las ven todos nuestros estudiantes del programa de maestría en Derecho. Y también contamos con otras materias que son específicas en el área disciplinar que él escoja, es decir, si eligió la concentración en Derecho de Daños, pues entonces nuestro estudiante tendrá la oportunidad de ver dentro de esos 2 años presupuestos de la responsabilidad civil, presupuestos de la responsabilidad del Estado, seguros, liquidación y avalúo de perjuicios. Entonces, esa es, digamos, la división de nuestra maestría a materias de núcleo común y materias profesionalizantes, que van a variar dependiendo del área. Entonces, también para nosotros es una oportunidad de que nuestros estudiantes puedan estar juntos independientemente del área disciplinar en que esté, lo cual enriquece mucho este programa. Y que cuando sea la oportunidad de estar en sus materias propias, pues ya se sienten con los estudiantes que también están haciendo esta concentración. Claudia, tengo entendido que la maestría cuenta con juristas de amplia experiencia y trayectoria. Háblanos acerca del perfil de los docentes del programa. Bueno, Carlos, yo creo que esta es una de nuestras mayores ventajas, de nuestras mayores características dentro del programa. Actualmente contamos con los mejores profesores. ¿Cuáles son nuestros requisitos para invitar a los profesores a nuestro programa de maestría en Derecho o de especializaciones en Derecho? Primero, que tenga experiencia docente, pero también experiencia en el oficio. Para nosotros es muy importante que nuestro profesor tenga experiencia en lo que viene a transmitirle a los estudiantes, ¿cierto? Que si va a dar una clase de presupuestos de la responsabilidad civil, pues nos cuente con experiencia ya sea dentro de la rama judicial, en el litigio. Que no hable solo como desde la teoría. Exacto, pero también académica. La mayoría de nuestros profesores son profesores, valga la redundancia, en prestigiosas universidades de Bogotá o de Medellín y tienen la posibilidad de transmitir ese conocimiento del hacer, de su oficio, dentro de un salón de clase, que para nosotros es muy importante porque ICESI está muy comprometido con esa apuesta pedagógica, que no solamente nos vengan a hablar porque está el riesgo de que o sea muy teórico o sea muy práctico. Entonces, puede que uno tenga mucha experiencia en el oficio, pero no sea capaz de llevarlo a la cátedra. Entonces, ese requisito para nosotros es esencial, que tenga esas dos competencias. Y dentro de nuestra nómina docente tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos abogados de firmas reconocidas en Colombia, tenemos abogados litigantes, tenemos procuradores, tenemos fiscales. Digamos que esa es nuestra gran ventaja, la nómina docente. O sea, hay un abanico como de muchas ramas del derecho. Exactamente, contamos con muchos, como son tantos programas, contamos con muchos profesores, también con profesores de nuestra universidad, los mejores del Departamento de Estudios Jurídicos. Entonces van a encontrar también un sello ICESI, personas que se han formado en nuestra metodología y que son los mejores profesores de nuestra institución, y lo cual se refleja en la calidad de abogados que se están graduando aquí en el programa de Derecho. Claudia, de pronto podríamos hablar algo acerca de los egresados de esta maestría. ¿Qué? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de en el año 2019 hacer una encuesta, perdón, en el 2018 hacer una encuesta acerca de nuestros egresados. Y nos digamos que nos generó mucha satisfacción saber de que la mayoría de nuestros egresados, incluso sin haberse graduado, mejoran su trabajo, mejoran su
cargo laboral. ¿Qué quiere decir? Que van a ser ascendidos dentro del cargo que ya tenían o que consiguen un nuevo empleo mucho mejor remunerado y pues posiblemente en un cargo directivo. Y ya cuando se gradúan, pues ese porcentaje se eleva. Entonces, una de, digamos, de los objetivos de la maestría es mejorar el ejercicio de nuestra profesión y evidentemente se está logrando. Pudimos hacer esa medición de impacto, esperamos volverla a hacer porque se hizo en el 2018, como te conté, y nos dejó, digamos, ese resultado y esa satisfacción de que efectivamente ese compromiso que tenemos nosotros dentro del programa de mejorar el ejercicio de la profesión jurídica se está logrando. Ok, Claudia, ya con esta pregunta cerramos nuestra charla y quiero que le contemos a las personas que nos están viendo por qué estudiar esta maestría en ICESI. ¿Por qué estudiar maestría en ICESI? Pues yo te voy a dar tres razones. Número uno, nuestro programa, nuestra malla curricular. Está muy bien diseñada, muy bien pensada, teniendo en cuenta los temas teóricos y transversales en el derecho, pero también los temas profesionalizantes en cada una de nuestras concentraciones, en lo que el abogado debe estar actualizado, preparado. Pero también nuestros profesores, o sea, tenemos un buen programa con un buen profesor, eso es una muy buena combinación. Y por último, el sello ICESI, la calidad que tiene la universidad, es la mejor universidad en el suroccidente del país, nuestros resultados en las pruebas lo confirman, entonces para mí esas son tres razones suficientes para que nos decidamos por hacer nuestros programas en ICESI. Bueno, ya saben, las fortalezas de esta maestría, un plan curricular excelente, unos docentes de todas las ramas del derecho y pues el sello ICESI, 40 años de tradición en educación de calidad con excelencia académica. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes muchas gracias por acompañarnos también en esta transmisión de las sesiones virtuales de posgrados de la Universidad ICESI.